Hello, students. Good. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Hello, guys. Welcome. Hello, teacher. Hi. Welcome to our English class. Welcome to all of you. It's a pleasure to see you again after, you know, a day of activities, but we're back here to study and practice English. So welcome to all guys to, and also we're ready to study and practice English. So before we start, I just want to ask you a couple of questions. And the first one that I have here is that what do you remember we studied? Let's have a short backup related to the exercises that we developed in the yesterday's class. So I just want to make sure that we just remember the topics and also the vocabulary that we studied about family and also about transportation. ¿Qué se acuerdan que estudiamos? Veamos, ¿qué me dice? What do you remember about the experience we have? Yes. The different transportation teacher. Mm-hmm. What kind of transportation do you remember? Excellent. Thank you, Wilfredo. Mm-hmm. Thank you. Also, what transportation we discussed in the conversation yesterday? Bus, train, subway. The bus, subway. Mm-hmm. Walk. Okay. Walking, okay. Motorcycle. The taxi. Taxi, car. And what are the most common means of transportation we have right here in the country? What is what are the most common means of transportation people have in El Salvador? The bus es más común, right? The bus. Okay, take the bus is the most common means of transportation in El Salvador. And also the car and the bus could be car, bus, and motorcycle too. They're the most common. There are some other like means of transportation that are in other countries like United States or Canada or China, like the subways and also the train that are very different. Excellent. We also talk about our family and we are gonna take advantage of our time. So we will continue guys working with the following topic.
that is a video conference. Number two, the simple present statements. En este caso va a ser como un pequeño repaso, un review de lo que es el presente simple en, a través de oraciones. Y para eso hablamos del, de present simple, affirmative, que es el afirmativo, negative. Negativo, question, pregunta. Y en este caso, pues, tenemos ahí lo que es la forma de respuesta. Si ustedes se acuerdan, en el módulo 1 se estudió un poquito acerca de esto, de manera general, el simple present. Hoy continuamos y posteriormente también irán estudiando lo que es el present continuous como un pequeño review. Entonces, vamos a dar inicio. Les dije que había una tarea, ¿se acuerdan? Do you remember that I told you there was an exercise that you had to complete about a family? Well, because at the time we couldn't complete. Por el tiempo ya no pudimos completar el ejercicio, pero aquí les dejo las respuestas para que ustedes las pueda tomar ahí. Si le pueden tomar captura y la comparten en el grupo, sería fabuloso. That would be fabulous. In a review about a family, you said your brother's wife is your mother's daughter-in-law, right? Ahí como vemos el primer ejemplo, ¿verdad? Que la esposa de tu hermano es, bueno, en este caso, your mother, en este caso es daughter-in-law, ¿verdad? Ahí vemos el primer ejemplo. Your sister's daughter is your niece, right? Que decíamos de que la hija de tu hermana es tu sobrina, right? Your sister's daughter is your niece. If you and your sister were born in the same day, you are twins. La número tres nos decía que si tú y tu hermana nacieron en el mismo día, entonces son como twins, como gemelos, as we say in Spanish. Entonces, esta es la que yo les dije que ustedes completaran el día de ayer porque el tiempo no nos alcanzó. Y que le vamos a ver ahora al inicio. Número cuatro. A male who has one or both parents in common with the other is a brother. Entonces, un hombre quien tiene uno o ambos padres en común con el otro es un, en este caso, pues ahí un brother, que sería un hermano. Entonces, pues, usted tiene a su hermano, porque comparten los mismos padres, pues, is your brother. Número cinco. If your mother's sister is your aunt, right? Your mother's sister is your aunt. La hermana de tu mamá es tu tía, en este caso, aunt. Right? So we could see that. Number six, if you were born on the same day with your brother, he is your twin brother. Si tú naciste el mismo día de tu hermano, entonces él es tu hermano gemelo, the twin brother. Esa era la número seis. La número siete, ahí para que ustedes vayan comparando, so you can compare the exercises from yesterday's class. A female who has one or both parents in common with the other is a sister. Dice que puede ser que es una mujer o en este caso del sexo femenino que tiene uno o ambos padres en común con el otro, en este caso pues el hermano. Number eight, a person connected with another by blood or relationship by marriage is a relative. Esta palabra es clave. Dice que una persona que está conectada con otro, ya sea por sangre o a través de una relación de matrimonio, es un familiar. En este caso, en inglés es relative. Entonces, a veces me preguntan, teacher, ¿y cómo se dice familiar en inglés? En inglés es relative. You can check that. Look at that. Okay, look at the next one. Your brother's wife is your sister-in-law. En este caso vemos ahí la número 9, la que tenemos. Vemos el ejemplo del ejercicio. Y la traducción para nosotros sería, como nosotros decimos en inglés, la esposa de tu hermano en este caso pues es la cuñada, que es en inglés sister-in-law. And number 10 is your mother's brother is your uncle. El hermano de tu mamá es tu tío. En este caso, is your uncle. You can see the number 10 in the exercise here. La número, la siguiente que sería la número 11, your mother's sister children are your cousins. Los niños de la, en este caso, de la hermana de tu mamá son tus primos, en este caso, porque son los hijos de
de tu tía. En este caso, ellos son cousins. The next one is the father. The number 12, father, is daddy. Es como un sinónimo, ¿verdad? Para decir papá, daddy, dad, you know, that's the word. And also the number 13, your parents' parents are your grandparents. Los papás de tus papás son tus abuelos. Entonces ahí vemos que es the grandparents. Ahí vemos la número 13. Número 14, your parents, parents are your great grandparents. Entonces miren que son los papás de tus papás, de los papás. En este caso son los tatarabuelos, ¿verdad? Por eso dice, your parents, parents, parents are your grandparents. Los padres de los padres de tus papás son los tatarabuelos. Interesting, right? And also we can check the last word, not the least. Your parents, parents, parents are your, en este caso, los padres de los padres. Tus padres, en este caso, son los great grandparents. Para empezar, habíamos dicho que los, cuando usted vea la palabra great y está la palabra grandparents, entonces nosotros le llamamos como los bisabuelos. Los bisabuelos, great grandparents. Anótelo ahí para cuando usted dice, mire, ¿cómo se dice tatarabuelos o bisabuelos? En este caso sería bisabuelos. O también le llaman tatarabuelos, que son los great grandparents. Bisabuelos o tatarabuelos. Los dos tienen el mismo significado. La número 15. Y ahí sería para ambos sexos, teacher. Disculpe. Yes, yes, yeah. Ahí sería great grandmother, si es femenino, y great grandfather, si es masculino. Y la número 15 sería, your brother's son is your nephew. Dice que el hijo de tu hermano, en este caso, es tu sobrino. ¿No? En este caso, es nephew. And the last one, mother. Otro sinónimo de mamá es mother, mom. Mommy too, mommy. También otro de los significados de esa estructura. Así que we could like see the examples about relatives so you can see how it is, right? Miren qué interesante está eso. ¿Preguntas? Teacher, great grandfather sería bisabuelo entonces. Así es, o tatarabuelos. Thank you. You're welcome. That's okay. All right, so let's continue with the rest of the class. Ya vamos a dar inicio. Ya que este día pues vamos a tratar un poquito acerca de algunas grammar structures, del simple present tense, okay. Tenemos las oraciones en general, the statements, que statement significa oración. Tenemos los negative statements. Están los yes, no questions in the short answers. Esto es la estructura general del presente simple y que iremos realizando algunos ejercicios. Vamos con la primera. The number one we have here, so you can help me. I am engineer. I am engineer. ¿Cuál sería la traducción en español de esta oración? What would be the meaning in Spanish about the following statement? Yo soy un ingeniero. Yo soy un ingeniero. Okay, so remember that when we want to make this statement, in the negative form, we had to include not in the sentence. Look at the example here. Look at the example. In this case, we add not to the statement. Vemos que se agrega el not cuando es negative, right? ¿Y cómo se dice cuando es en forma contractada? Veamos, ¿quién me ayuda? I am not. Regularmente, I am no tiene contracción. Sí tiene. Veamos, démonos la idea, en este caso, veamos el chat, look at the chat, I'm not,
right? So you can say, I am not, I'm not. That is the contracted form. Y cuando es pregunta, usted puede decir, I am not or am not in the contracted form. Para equations, para cuando es pregunta, when we have equation, we have to replace, indicate the position of am, that is the verb be, am I. En este caso, pues aquí nos, ahí nos dice, am I, soy yo un ingeniero. So you ask that equation, right? Am I an engineer? Y para la respuesta corta, pues sería, yes, you are. Oh, no, you are not. Or not, you aren't. Entonces vemos the sequence about the grammar structures we have here in the sentence. Look at the example here. Look at the second sentence. You are a student. You are a student. We have this statement in the simple present form. Is the subject plus the verb be, also the indefinite article and the complement. And also you say you are not. And como diría yo, you are not in contraction? Otra manera para decir. You're not. You are not. You're not a student. Oh, you aren't. Puede ser you're not or you aren't. Las dos formas, right? Entonces vemos ahí que podemos decirlo de esa manera. So you say, you know, you aren't. So you can check that. Look at the example here. Look at this. All right, let's continue with the rest. Okay, so you can see the equation, yes or no equations. Are you a student? Because it's a question, so we move the verb be at the beginning of the statement, and also we add the question mark. Agregamos el signo de interrogación cuando es una de pregunta. Are you a student? ¿Eres un estudiante? Are you a student? ¿Y qué, cómo puedo responder yo? Oh, yes, I am. Oh, yes, I am. Or no, I'm not. Oh, no, I'm not. Entonces vemos cómo acá podemos responder de una manera sencilla, simple, right? A menos que usted explique, yes, I am, because you give a reason. Usted da una razón, pero cuando es una short answer, pues usted contesta, yes, I am, or no, I'm not. So look at that. Look at this example here. Vamos con la siguiente. Look at the next one. Okay, let's continue. He is in the room. He is in the room. He's not in the room. Is he in the room? Yes, he is. No, he isn't. Y ahí vemos la línea. She is my mother. She is not my mother. Is she my mother? Yes, she is. No, she isn't. Is it a cat? Is it not a cat? Is it a cat? Yes, it is, or not, it isn't. So you can check here the statements. She isn't. So if you answer, yeah, in este caso, pues, si queremos hacer contraction, no, she isn't, or no, she's not. Y luego viene acá, it is a cat, it is not a cat, or it isn't a cat. Is it a cat? Yes, it is, or not, it isn't. Y vemos la siguiente, que en este caso sería, we are friends. We are not friends. We are not friends. We aren't friends. We can check the examples. So you can appreciate examples. Esto es como for, it's a review for you guys, because maybe you studied that one at the beginning of the statement. So that's why it's important. So we are not friends. Are we friends? Yes, we are. No, we are not. They are dentists. They are not dentists. Are they dentists? Yes, they are. No, they are not.
or not, they aren't. Using the structures in general. Ahí vemos cómo este cuadro pues, nos recuerda la estructura de las oraciones en presente. En afirmativo, negativo y questions, right? Pero vamos al siguiente ejercicio. Para esto quiero compartirles un a different file. So just give me one second, please. One second. Okay, look at this one. Look at the following exercise. En este caso, vamos a trabajar las oraciones utilizando el presente simple de manera general. Por ejemplo, yo quiero decir que yo estoy. Vamos a ver, vamos a poner la siguiente oración. Y vamos con la primera oración. En el presente simple dice, I buy a new pair of shoes. Vemos que en el presente simple tenemos el sujeto, que en este caso sería I. Luego tenemos acá a new pair of shoes. En el presente simple. Veamos parte de los ejemplos. I buy a new pair of shoes in the simple present form. Look at the example. Look at that. One second. Tenemos a new pair of shoes. Yo quisiera hacer esta oración en forma negativa. Para la forma negativa en el presente simple, yo digo I don't. Vamos a utilizar el auxiliar don't. En este caso, o do not. Do not buy a new pair of shoes. Entonces vemos acá que en la oración yo la puse en forma negativa. Para los verbos en general, que no sea el verbo to be que hemos estudiado, para que nosotros podamos hacerlo negativo, vamos a agregar en este caso el do más el not. Y entonces digo don't. I don't. Look at the example here. I'm going to make it black. So much better. ¿Lo pueden visualizar bien? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Much better. Thank you. Entonces, yo puedo decir I do not o puedo usar la forma contractada I don't. I don't buy a new pair of shoes. I do not or I don't. Using contractions. ¿Cuál es la función del do? En este caso, no significa nada. Pero es un auxiliar que se tiene que agregar siempre en una oración cuando los verbos son generales, como en este caso, buy. Ahora bien, yo quiero formar una pregunta utilizando el que si tú vas a comprar un nuevo par de zapatos. Yo digo, do you look at this one? Do you buy a new pair of shoes? Y le agrego el signo de interrogación. Look at the example here. Do you buy a new pair of shoes? ¿Compras un nuevo par de zapatos? Entonces, ahí vemos que vamos a agregar el do. Y vamos a agregar el signo de interrogación. The interrogative sign here. Y hemos completado la oración utilizando el present simple. Vamos a utilizar otro verbo. Usemos otro verbo. Let's use another verb. Vamos a utilizar el verbo vivir. Yo quiero decir que ella vive en Londres. She lives in London. So we have the statement here in the simple present form. Look at the example. She lives in London. En este caso, cuando hablamos de las terceras personas, nosotros vamos a decir que en este caso ella no vive en Londres. Entonces decimos she y como para terceras personas vamos a ocupar el auxiliar does. She does not live in London.
En este caso, también puedo decir doesn't. She doesn't. Entonces yo digo, she does not live in London, or she doesn't. En este caso, pues, no vive en Londres. Y para pregunta sería, como estamos utilizando el does, decimos, does she? Does she live in London? Y formamos el signo de interrogación en este caso. Look at the example. Does she live in London? Entonces vemos que hemos agregado el does. Para el presente simple siempre es una prioridad agregar el do o el does. Usemos otro pronombre, usemos el pronombre de nosotros. We drive to Los Angeles. We drive to Los Angeles. Nosotros conducimos a Los Ángeles. En este caso, pues tenemos la oración. You can look at the example here. We drive to Los Angeles, California. En este caso, para la forma negativa sería we don't, right? Aquí quiero usar un contraction. I want to use contraction. So we don't drive to Los Angeles. I'm sorry. We don't drive to Los Angeles. En este caso vemos la oración. We have the statement in the negative form. We don't or we do not live to Los Angeles. We don't drive. Nosotros no conducimos o no vamos a Los Ángeles. En este caso usamos en la forma contractada, usamos el don't. Y para la forma de pregunta, ¿cómo sería? Do we drive to Los Angeles? Drive to Los Angeles. Okay. Okay, entonces decimos, look at the example here. We drive to Los Angeles. We don't drive to Los Angeles. Do we drive to Los Angeles? Yes, we do. Oh, no, we don't. Entonces podemos responder de dos maneras. Yes, we do. Oh, no, we don't. Para hacerlo de la forma corta. Entonces podemos responder de las dos maneras que están acá. Look at the examples. Let's try with another example here. Hagamos un ejemplo utilizando terceras personas. Digamos, vamos a utilizar a Pablo. Pablo cooks the dinner. En este caso, pues Pablo cocina la cena. Como es tercera persona, nosotros tenemos que agregarle al verbo ya sea una S o una IS. Ahí vemos que decimos que Pablo cooks the dinner. Look at the example. Ahora bien, yo quiero decir que Pablo no cocina la cena. ¿Cómo sería? Pablo don't cook. Pablo doesn't cook the dinner. Doesn't cook the dinner. Okay, look at that. So, Pablo doesn't cook the dinner. Entonces decimos, look at the example here. Okay, and utilizando una estructura, thank you, Evelyn. ¿Cómo puedo hacer la pregunta que si cocina Pablo la cena? ¿Cómo sería ahí? Does Pablo cook the dinner? Uh-huh. Yeah. Y el signo de interrogación. Entonces vemos ahí, does Pablo cook the dinner?
Yeah, en este caso, does Pablo cook the dinner? ¿Cocina Pablo la cena? En este caso, utilizando el presente, el negativo y el forma de pregunta. Pero aquí lo estoy explicando de manera general porque luego iremos realizando algunos ejercicios. Para esto, me voy a mover hacia el siguiente slide que tenemos acá para que vayamos contestando one by one the following exercises. Tenemos que completar las siguientes oraciones utilizando el verbo que esté en paréntesis. En este caso, yo digo the principal. En este caso, como es tercera persona, yo le agrego una S. The principal wants to speak to Raj. Look at the example. Use the black color. Okay, the principal wants to speak. El director quiere hablar. En este caso, el verbo want significa querer, right? Entonces tenemos ahí, the principal wants. Como es tercera persona, le agregamos una S. Es la que tenemos acá. Vamos con la segunda oración. The earth round the sun. Dice que la tierra gira alrededor del sol. Entonces, vamos a agregar revolve. Y como es tercera persona en singular, le vamos a agregar una S. Para oír aquí los audífonos. Let's see this example. Por ahí creo que alguien tiene. Ok, much better. Entonces decimos, the earth revolves around the sun. Dice que, pues, la tierra gira alrededor del sol. Vamos con la siguiente, la número 3. The baby. Y está el verbo cry. Dice la regla, hay una regla gramatical que dice que cuando el verbo, en este caso, no lleva ninguna vocal, nosotros vamos a eliminar la Y, le vamos a agregar la I latina más S. Entonces, the baby cries all day. Entonces, como vemos, el verbo cry en tercera persona, ya sea he, she, it, nosotros le agregamos cries. Okay, look at the example. So we can check the example here. Look at this. It's a very interesting structure. She cries. Revolves. Y tenemos once. The fly, en este caso, the fly leaves, decir que el vuelo se va a las 8. En este caso, le agregamos una S porque es tercera persona. Y vemos que dice the fly leaves. Es decir, que el vuelo se va a las 8 de la mañana. Vemos ahí el ejemplo. Y la número 5. What smells so good? ¿Qué huele tan bien? Entonces, le vamos a agregar aquí what smells. Como es tercera persona, le agregamos aquí una S. Vemos ahí el ejemplo. Look at the example here. Emma play badminton every evening. Como es tercera persona, nosotros le vamos a agregar una S. Y entonces va a decir plays. Look at the example. Look at the example here. Emma plays badminton. Dice que Emma juega badminton. Okay, look at the example. Y ustedes van viendo los verbos que vamos estudiando. Vamos con la siguiente. Tony, go. En este caso, cuando el verbo termina en una O, pongan mucha atención. Cuando un verbo en tercera persona, en he, she, it, o un nombre en singular como Tony, Carlos, Manuel, nosotros al verbo go le vamos a agregar una ES. Entonces decimos, Tony goes, en este caso, goes to the guitar lesson. Y usted va a ver en los libros que siempre aparece el goes en tercera persona. Porque el verbo es go, pero para tercera persona le agregamos una ES. Entonces decimos, Tony goes to guitar lessons every Sunday. Dice que Tony va a las lecciones o a las clases de guitarra todos los domingos.
Ahí va viendo usted los verbos, los va estudiando y va memorizándose el cambio de esta estructura. Número 8. If it, today we will get stuck. Dice que si llueve hoy, nos vamos a quedar atascados. Entonces vamos a agregar el verbo rain. Y como es tercera persona, le vamos a agregar una S acá. If it rains today, we will get stuck. Si llueve, dice que nosotros pues nos quedaremos atascados. Vamos con la número 9. The nurse, la palabra take care significa cuidar. Entonces yo quiero decir que la enfermera cuida de mi abuela. Entonces yo digo en inglés, takes, le agregamos una S y le agregamos care, takes care, porque es en tercera persona. Ahora la oración dice, the nurse takes care of my grandfather. Y ahí está, miren, usando el verbo takes care. Let's continue with the number 10. There come the topper of my school. Entonces vemos que el verbo es come. El significado de este verbo significa venir. Del verbo come. Entonces ahí vemos la estructura y le vamos a agregar comes. Entonces there comes the topper of our school. Y entonces le vamos a agregar la S al verbo comes. Look at the next exercise. I get up. Look at that. Look at the examples here. I get up at 7 a.m. every day. Get. Veamos ahí. Y la siguiente que sería leave, Amy readily leaves. En este caso, pues vemos que los ejercicios están en general. No sé si ustedes no vieron las reglas de las terceras personas en el presente simple en el módulo 1. No. ¿No vieron ustedes las reglas de las terceras personas en el módulo 1? Yes. Ok, es que por acá me ponen de que creo que no las conocen o no las recuerdan. Pero podemos hacer una retroalimentación si ustedes quieren. Yo, teacher, con la tabla que nos puso, ahí explicó usted. Exacto, es que ahí estaba. Pero podemos hacer un feedback, podemos hacer una retroalimentación. Por cuestión... En el módulo anterior, ¿verdad? Ah, ok, super. Ok, entonces, pero ustedes me dicen, porque lo importante es que ustedes conozcan estas reglas que ya son bastante importantes. So, tell me about it. One moment. It's because my computer is out of battery, so I need to charge this laptop. So just 1 second. Ahí está, muy bien. Okay, continuemos. Let's continue. En este caso, cuando hablábamos de cows, en este caso como vacas, en este caso es plural, nosotros ahí no le agregamos nada, solamente el give, en este caso, porque esta regla no aplica para las terceras personas. Para los plurales, el verbo es cook, es cook. El verbo es dance, dance. El verbo study es study. Entonces, ahí no cambia para nada. Vemos ahí el ejemplo. Y tenemos acá, por ejemplo, my granny. Cocina, en este caso, como es tercera persona, decimos cooks delicious. Entonces, ahí vemos el ejemplo. Look at the example. Y vemos, por ejemplo, the birds. En este caso decimos birds. Como los pájaros es en plural, entonces le dejamos el verbo de esa manera. Entonces,
Ahí vemos parte de esta estructura. Entonces, una pregunta. Yes. So, ¿y todos los animales son plurales o algunos? Es decir, o sea, hay plurales que son irregulares y plurales que son singular. En este caso, pues si es plural, por ejemplo, decimos lions, si es leones, pues usted lo quiere poner en plural, le agrega una S. Crocodiles, si son cocodrilos, pues usted le agrega la S para generarlo plural. Uh-huh. Entonces, y si fuese, por ejemplo, los niños juegan, the children. En este caso, eso se le llama plural irregular, porque ya hay una palabra que yo quiero decir, niño en inglés es child, pero el plural de child es children. En este caso, ya children es automáticamente un plural. Ya no tiene que agregarle ninguna S. Es como, por ejemplo, la palabra pie en inglés es foot. El plural irregular de foot es feet. Entonces ahí vemos como. Igual también con el de diente, teeth. Es plural, en este caso, de tooth. Y ahí vemos que son los famosos plurales. Look at the example about that. También mouse, ¿verdad? Ah, yes, exactly. Exactly. Va, pregunta, ¿se acuerdan de los verbos en terceras personas cuando se les va a agregar S, IS o S? Yes. Yes, teacher. Ok, so it's not necessary to have a backup. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, las siguientes oraciones. Teacher, a mí sí, lo que pasa es que me estaba fallando el internet. Ah, okay, don't worry. Solo ese pedacito, nada más. Para que no perdamos tiempo. Perdón, ¿qué es lo que...? O sea, ¿se le fue el internet? Sí, pero lo de las heces. Ah, es que lo que pasa es de que en terceras personas usted le agrega ya sea una S, IES o ES a los verbos cuando son en tercera persona. Por ejemplo, acá vemos wants, revolves, cries, leaves, smells, plays, goes, rains, takes care, comes, leaves. En este caso, nosotros le agregamos una S y S o S a los verbos en terceras personas. Cuando las personas son plurales o primera y segunda persona, el verbo pues no va a tener ningún cambio. Por ejemplo, yo digo, me voy a mover hacia acá. And I say, we cook the dinner. En este caso, pues, les digo que nosotros cocinamos la cena. El verbo, pues, no recibe ningún cambio porque estamos hablando de plurales. You go to school. Entonces, tú vas a la escuela. El verbo está en su forma normal porque para plurales, el verbo... pues no cambia. Por ejemplo, quiero decir, I travel to London. Yo viajo a Londres. Entonces vemos que el verbo lo escribo de la forma normal. Ok, yeah. Yes. Entendido, teacher. Ok, super. They clean the house. Y ahí vemos. Entonces, pero si yo quisiera decir esta misma oración en tercera persona, ¿cómo diría yo? She cook o what? She cooks, right? She cooks. Okay, she cooks the dinner. Y si quiero decir... Ahí le agrega la S, teacher. Ajá, exacto. Ahí le agregamos la S porque es tercera persona. Okay. Y si yo digo... Y si yo digo que... Él va a la escuela, ¿cómo sería? He goes to school. Excellent. He goes to school. Él va a la escuela. Muy bien. Teacher. Yes. Ahí le podría mencionar a la compañera que vaya, por ejemplo, go. Termina en una vocal, ¿verdad? Mm-hmm.
Y por eso se le agrega ES, porque ahí ya no es solo S, sino que es ES. Okay. Exacto. Sí, es que lo que pasa es que hay ciertas reglas. Una de las reglas bastante sencillas es cuando los verbos que terminan en una CH, terminan en una S, terminan en una SH, terminan en una X, terminan en una Z, nosotros le vamos a agregar, por ejemplo, ES. Por ejemplo, decimos, si es tercera persona, watches, washes, fixes. Kisses. Ah, ok. Ajá, kisses. Entonces, como los verbos tienen esta terminación, nosotros le vamos a agregar acá una ES al final, para terceras personas exclusivamente. Boxes, mixes, todos los verbos que tengan esas terminaciones, misses, rushes, etc. Entonces ahí vamos, rushes, ¿verdad? Todos estos verbos, por lo general, pues que tengan estas terminaciones, terminen SH, S, SH, X. Luego, la siguiente regla dice que cuando los verbos terminan en una consonant más vocal más consonante, en este caso consonant más vocal más consonant, nosotros le vamos a agregar en este caso un cambio diferente. Vamos a ver, aquí se lo vamos a poner. Aquí ponemos que está compuesto por consonantes. Si ustedes se fijan en la palabra cry, este cry no tiene ninguna vocal. Entonces, si termina en una Y, entonces yo pongo cries, ¿verdad? Si yo digo fly, este fly tampoco tiene ninguna vocal y termina en una Y, entonces yo voy a decir flies. Por ejemplo, si está el verbo try, que significa intentar, entonces yo voy a decir tries para terceras personas. Y ahí vemos que el verbo, pues, sirve esta modificación como un review para que ustedes se acuerden de la estructura. Vamos con la tercera. Por ejemplo, si el verbo termina, por ejemplo, en O, si el verbo termina en O, entonces nosotros tenemos que agregarle una ES. Y por ejemplo, usted va a ver el típico do, que es igual a decir does para tercera persona, y el go, que es goes para tercera persona. Estas reglas son exclusivas para las terceras personas. Entonces vemos ahí cómo ahí la regla cambia, ¿verdad? Entonces vemos goes y ahí el ejemplo, right? Look at the examples. Esos son como los más comunes. Teacher, y una pregunta, disculpa, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Hay excepciones. O sea, ¿hay algún verbo que digamos que aunque cumpla alguno de los requisitos que dice la regla, solamente se le agrega una S, por decirlo así? No, estos para terceras personas son exclusivos. Por ejemplo, si alguien me decía, teacher, mire, y play termina en una Y. Pero en este caso, como aquí hay una vocal, entonces yo solo agrego una S. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra say, zest. Como aquí
estas llevan vocales, no tienen vocal, entonces yo tengo que agregarle solo la S. Pero en cambio, estas como cry, fly, termina Y, pero no hay ninguna vocal en ellas. Entonces, por eso es que está así. Y la última regla aquí, la más importante, es que le vamos a agregar S a todos los verbos que no estén plasmados en estas reglas. Es decir, cooks, says, cleans, tries, takes, fly. Todos los verbos, usted solamente le va a agregar la S. Y eso es como el review de, este, de estos ejercicios. Look at the example. It's about practice. Questions, preguntas? No questions for a moment. No, Super. Okay, let's continue with the rest of the exercises. Y vamos a hacer un pequeño review acerca de los simple present statement with irregular verbs. En este caso, tenemos el verbo have y el verbo do. En este caso, vemos aquí un ejemplo, have y do. Para los pronombres hay you, we, you, they, y pronombres en como Carlos y Juan, María, Antonio, nosotros vamos a utilizar el do. We do the homework, you do the homework, they do the homework. Ellos hacen la tarea. They do the homework. You do the chores. Tú haces las actividades de la casa. You do your bed. Entonces, pero cuando es tercera persona, como he, y it, ya no vamos a utilizar do, sino que vamos a utilizar does. Como, como el ejemplo del que estábamos viendo arriba. En este caso, yo digo que yo hago mi... Ella hace su tarea. She does her homework. Ella hace su tarea. She does her homework. Él hace su tarea. He does his homework. Él hace su tarea. Entonces, a esto se le llaman verbos. Presente simple con verbos irregulares porque la estructura cambia. O por ejemplo, yo digo que él hace su tarea, he does the chores, o él hace las actividades en casa. Decimos Carlos, como Carlos es tercera persona, does his chores. Y ahí vemos. Está otro verbo que es el verbo have. El have lo vamos a utilizar para los pronombres yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Entonces vamos a utilizar el verbo have. El verbo have significa tener, right? Entonces yo digo que nosotros tenemos, we have a new car. Nosotros tenemos un nuevo carro. They have a nice house. Ellos tienen una casa bonita. Entonces usamos el have. Pero cuando son los pronombres he, she, and it, nosotros ya no vamos a utilizar have, sino que vamos a utilizar has. Entonces decimos que he has a new car. Decimos que él tiene un carro nuevo. Entonces decimos ahí, he has a new car. She has a nice house. Entonces ahí vemos la diferencia entre have y has. Para decir tener, en terceras personas es has y en los demás es have. It's like a regular as an irregular example here. Y el que ya vimos, ¿verdad? Que ya para nosotros es, por ejemplo, go.
¿verdad? Cuando son plurales, nosotros decimos we go to London. Nosotros vamos a Londres. Pero en terceras personas es she goes to London. Y ahí vemos, miren. Entonces vemos los ejemplos de los regulares, en este caso, para do para plurales, primera, segunda persona, does para terceras personas. Igual con have para los plurales y has para las demás personas. Entonces, este es como los ejemplos más prácticos de los verbos irregulares que se encuentran acá. Y ahí vemos el ejemplo, have o has. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan responder este ejercicio práctico del 1 al 3. Usted va a ver si es go o goes, do o does, have or has, go or goes, y ahí how or has. Mientras tanto, ustedes hacen este ejercicio, vamos a pasar la asistencia para ir culminando. Así que les voy a dar unos minutitos para que puedan desarrollar este ejercicio. ¿Yes? No sé si lo pueden compartir al grupo la imagen. Yes. All right. Let's go. Ana Elizabeth García Rivas. Presente. Blanca Mirela Galdames. Present. Braulio Heriberto Velázquez. Present, teacher. Thank you. Denis Eliseo Gutiérrez. Present, teacher. Dolibel Arely Arriaza. Present, teacher. Thanks. Emanuel Portales Hernández. Present, teacher. Okay. Evelyn Janet Cáceres. Present, teacher. Thank you. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here, teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera. Fátima Noemí. Irma Zuleima Grande. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present. Jonathan Eduardo Elías. Present, teacher. Okay. José Aristides Moreno. Present, teacher. Thanks. José Enrique Orellana. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero. Carla Abigail Aguilar. Carla. Lorena Saraí Meanza Méndez. Present. Luis Miguel Mejía. Luis Miguel. Present. Marcela Alejandra Loncel. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Landos. Mirna. Present, teacher. Pedro Isaac present. López. Present. Rebeca Michelle Gómez. Present. Ruth Noemí Guevara. Present. Saúl Alexander Lozano. Saúl Alexander Lozano. Present. Okay. Do you hear? Yes, of course. Teresa de Jesús Ponce. Present. Okay. Wendy Lizette Carillas. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Serna Amaya. Wilfredo. Sarina Yajaira Romero. She's not. Okay. All right. Bien. Let's continue with the, yes?
Bien, vamos para ir finalizando. Realicemos el ejercicio. Let's work with the exercise. Recuerden de que el día de mañana seguiremos trabajando con estas estructuras y vamos a hacer un repaso. Les voy a compartir también un enlace para que ustedes lo puedan trabajar desde ahí, desde su device, desde su computadora, o, y puedan hacer el ejercicio de práctica para pues, que puedan familiarizarse un poquito más con esa estructura. Es cuestión de práctica. Como le digo, es de tener paciencia y práctica, que eso es lo más importante para poder alcanzar no solo inglés, sino cualquier idioma. La primera, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go or goes. ¿Cuál sería aquí? Goes. Goes. Pero son dos personas. My mom. Entonces tiene que ser go. Go. Ajá, porque es plural. Mi mamá y mi papá van. Entonces, si fuera solo mi mamá, sería goes, right? Downtown to work. My parents are very busy. Mis padres están tan ocupados que yo... I do, do. I do a lot of work at home. Hago mucho trabajo en casa. Y la número dos dice, my brother doesn't live with us. Mi hermano no vive con nosotros. He have or has? Has. Excellent. He has. Tercera persona. Él tiene. Apartment. He has an apartment. He has an apartment. And he go or goes? Goes to school all day. And he do or does? Does. He too. Does. He does. Does. Okay. He does office work at night. Él hace trabajo de oficina en la noche. He does. Yeah, he does office work at night. La siguiente. I have or has? Have. I have. Porque es primera persona. I have a new friend. His name is Jason. We go or ghost? Go. We go, porque es plural, right? Go. We go to the same school. And sometimes we do or dust. Do. 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 We do our homework together. Muy bien. Excellent. All right. Okay, students. So I hope that we can continue with our class tomorrow. Seguiremos trabajando un poquito más esta estructura para que ustedes se familiaricen más. Les voy a compartir por ahí un enlace para que practiquen en su tiempo libre y no se les olvide también ir trabajando en la plataforma, que es importante. It's a priority. All right. So thank you so much, guys, for being here in the class today. I hope to see you tomorrow. Okay. Thank you. Have a great night, teacher. Thank you, night, you too, guys. Have a beautiful night. Good night, teacher. See you next class. Good night, everybody. Good night. Bye bye. Thank you. Hello. Good night, chair. Good night. Thank you so much. Good night to all of you guys.